Hola, bienvenidos a otro capítulo más de Manos de Tierra. En este video te voy a hacer una composta casera para todos aquellos que no tienen patio grande, donde hacer composta a grandes dimensiones, para todos aquellos que viven en departamentos, viven en edificios, viven en casas con patios pequeños que no tienen tierra, que son de cemento. Es una técnica muy sencilla, vamos a verlo, vamos a aprender mucho y nos vamos a divertir. Acompáñenos. Y bueno amigos, para hacer esta técnica de compostaje casero vamos a utilizar lo que son 5 cubetas de 20 litros cinco cubetas, como las pueden ver. Estas las conseguí en una tienda donde las venden ya reutilizadas. Son de grado alimenticio, pero pues pueden ser de bastantes cosas. Por ejemplo, esta es de un impermeabilizante que ya se lavó y todo. Como pueden ver aquí, le he hecho agujeros con el taladro. Es muy importante que tenga todos estos agujeritos. Mira, si puedes acercar la toma. Tiene que tener todos estos agujeros porque el proceso de compostaje se hace con las bacterias o los microorganismos aeróbicos, también se los dice aquí por abajo. Si yo no le hago los agujeros, esto va a entrar en putrefacción, va a oler mal, va a haber hongos, esto va a ser pues desperdicio podrido y al tener estos orificios hay una aireación el cual la microbiología, los microorganismos aeróbicos están trabajando y procesando la composta. Como pueden ver, en la parte de arriba, en la tapadera, no le he hecho los agujeros. Por si llega a llover, por si llega a caerle algo de encima, que no caiga nada dentro de estos agujeros. Pero con que los tengas en la parte de los lados y en la parte de abajo es más que suficiente. Y amigos, si pueden ver, tengo numeradas aquí las cubetas: está la número 1, está la cubeta número 2, está la cubeta número 3, la número 4 y la número 5. Yo les pongo como mínimo 5 cubetas, porque aquí solo somos Gaby y yo. Pero si son familias más grandes, yo les recomiendo que, como mínimo para dos personas, 5 cubetas. Si ya son 4 personas, pues te recomiendo unas 10 cubetitas. Si ya son 5 o 6 personas, pues vas aumentándole. Ahí te vas dando cuenta también cuánto es lo que tú estás sacando de desperdicio, pero con cinco cubetas para dos o tres personas es más que suficiente. También depende mucho de cuánto desperdicio saques de la cocina, pero bueno, más o menos es lo que yo recomiendo. ¿Y qué es lo que podemos echar en nuestra composta? Bueno, todos los desechos de la cocina, con excepción de los huesos, las cáscaras de los cítricos, esto es toda una controversia porque hay personas que dicen que no deben ir en la composta, otras dicen que sí. Yo en lo personal, para este tipo de técnica, este, no te recomiendo utilizar las cáscaras así enteras, sino que si las quieres utilizar, te recomiendo picarlas muy chiquito o licuarlas, triturarlas perfectamente, porque tardan mucho en descomponerse, así tardan bastante en, en procesarse. La microbiología batalla bastante. ...en procesar todo este tipo de cáscaras o de cítricos... ...y también puedes agregar las bolsitas del té... ...también puedes agregar las, las servilletas, el papel... ...los desechos de la fruta, las cáscaras de las frutas, de las verduras... ...todo ese tipo de materia orgánica la que podemos procesar para hacer la composta... ...entonces amigos vamos a ver cómo se hace esta técnica... ...me voy a poner los cuantes para poder agarrar ahorita los desechos... ...que hemos generado aquí Gaby y yo de la cocina... ...acuérdense, estas cubetas deben de ir en el exterior... ...nada de tenerlas adentro de la casa... Tienen que estar en la terraza, tienen que estar en la azotea, tienen que estar en el traspatio, porque si no, pues puedes liberar algunos olores que te puede ahí apestar un poco la casa si los tienes adentro. Entonces, paso número uno, vamos a estar utilizando la cubeta número uno. En la cubeta número uno es donde siempre vamos a meter la materia fresca, los desechos frescos. Aquí tengo un poco de, de desechos frescos, pero amigos, antes de vaciarlos así nada más, hay que ponerle... Una base de tierra. De este lado tengo tierra de hoja o tierra para maceta. Puedes utilizar también eh, hojarasca, puedes utilizar ceniza o mezclarlo todo a la vez. Pero yo sí te recomiendo que utilices tierra para maceta por su carga biológica. Trae bastantes microorganismos que nos van a ayudar a acelerar el proceso de compostaje. Le ponemos de base esta capita como de unos 5 o 10 centímetros. Y vas a ir agregando aquí los desechos de la cocina. Suponiendo que esto fue lo que generaste en un día. Y cada vez que vacíes desechos de la cocina, vuelves a agregar un poco más de tierra para maceta. Que en este caso, si se fijan, mi tierra viene un poco húmeda. En caso de que venga seca, te recomiendo que aquí en la cubetita, después de que le pongas esto... Le agregas aproximadamente un litro de agua cada vez que le estés vaciando los desechos, vean, y lo vuelves a tapar y así lo dejas. Y todos los días que estés llenándolo, vuelves a agregar, haces el mismo paso, agregas los desechos y vuelves a agregar. Bueno amigos, vamos a suponer que ya se llenó la cubeta, que ya lo llenamos, no sé, aproximadamente una semana, una semana y media o menos, dependiendo de cuánto desecho has sacado. ¿Qué es lo que sigue? Vas a destapar la cubeta número 2, que también tiene orificios por, todo, por los lados y por abajo. Y voy a agarrar la cubeta número 1, que es la que ya está llena. Y de arriba hacia abajo, a esta altura, vas a ir vaciando tu cubeta con los desechos. Por qué de esta manera? Porque yo quiero que entre aire, que la tierra con los desechos se oxigenen, se llenen de oxígeno, se llenen de aire, para que los microorganismos aeróbicos se sigan activando y sigan trabajando la materia orgánica que está de este lado. ¿Ok? Tapamos la número 2 y ya tenemos otra vez libre la número uno. Y como ya tenemos libre la número uno, pues volvemos a repetir el mismo paso. Ponemos tierra en el fondo y volvemos a agregar la materia orgánica de los desechos. Ok amigos, otra vez vamos a suponer que ya llenaste otra vez la cubeta número 1. La cubeta número 2 ya estaba llena. Acuérdense que la pasamos para acá. ¿Qué es lo que pasa? Como tengo que continuar echando los desechos de la casa, pues voy a abrir la cubeta número 3 y la número 2 va a pasarse a la número 3 y de la misma manera de arriba hacia abajo con algo de altura vaciamos todo el desecho para que se airee y se siga reactivando la microbiología y siga trabajando el proceso de compostaje acuérdense los microorganismos son los que están muyendo, están masticando, están biotransformando todos esos alimentos que hemos estado poniendo. Ok amigos, tengo vacía ahora la número 2. Tengo llena la número 3. Esta la tapo. La número 1 la volví a llenar durante una semana, dos semanas o menos, lo que se lleve. Y la número 1 va otra vez a la número 2. De esta manera. Tapamos la número 2 y otra vez repetimos el mismo paso. Acuérdense, en la número 1 siempre van a ir los alimentos frescos. Nunca vas a meter alimentos frescos en la 2, ni en la 3, ni en la 4, ni en la 5. Vuelvo a poner una capa abajo de tierra para maceta y durante toda la semana vuelvo a estar echando aquí todos mis desechos. Y bueno, vamos a suponer de nueva cuenta que ya tenemos lleno otra vez el número 1, ya tengo lleno el número 2, ya tengo lleno el número 3. ¿Y qué es lo que voy a hacer ahora? Destapo el número 4. El número 3 lo paso al número 4. El indicativo es que siempre que se llene el 1, hacemos esta práctica de vaciarlo al siguiente número. Y el número 2... Se va el número 3. Y el número 1 se va al número 2. Y otra vez dejamos libre el número 1. Y volvemos a repetir el mismo paso. Tierra para maceta con humedad. Si está seca la tierra, acuérdense, le ponemos un litro de agua cada vez que vayan a agregar su... Su desecho y volvemos a agregar el desecho del día y le ponemos una capita encima, ok. Amigos, ya tenemos lleno el número uno, otra vez el número dos está lleno, el número tres está lleno, el número cuatro está lleno y nos queda el número cinco que es el último, que es lo que vamos a hacer a recorrer todo lo que hemos hecho a la cubeta que tienen al lado este 4 se va al 5 el 3 se va al 4 el 2 se va al 3 y el 1 se va al 2 y de las 5 cubetas solo voy a tener solos, libre, el número 1. Le ponemos las tapas a todos. Y volvemos a repetir el mismo proceso en la cubeta número 1, donde entra toda la materia fresca. Le ponemos su capa. Los desechos del día. Otra capa y lo llenamos durante toda la semana. Y bueno, suponiendo que han pasado entre 4 o 5 semanas o menos, dependiendo de cuánto estés usando de desechos, ya tenemos las 5 cubetas llenas. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Porque pues ya no tengo donde echar los desechos. Ok amigos, no se preocupen porque la cubeta 5 en todo este tiempo ya debió haberse procesado, ya debió haberse mullido, ya debió haberse estado en un estado más... Accesible para ponerlo, las plantas. Yo lo que les recomiendo es que agarraría la cubeta número 5. Si vives en la ciudad y no tienes patio, pero afuera hay árboles, o puedes irte a un parque que esté cerca, te llevas tu cubetita, la destapas y se le agrega hasta un arbolito de esta manera. Y ya tenemos libre la número 5. Y que es lo que voy a hacer ahora: repetir el ciclo. La 4 se va a la 5, la 3 se va a la 4, la 2 se va a la 3 y la 1 se va a la 2, y así repetitivamente vamos generando nuestra propia composta. Oye, aquí que no tengo tiempo para estarme llevando la cubeta a un parque a echársela a un árbol. ¿Qué puedo hacer? Bueno, lo que puedes hacer es que en un costal, en una bolsa, en alguna caja puedes ir almacenando la composta que vaya saliendo. Y cuando tengas chanza, cuando tengas tiempo, puedes irte a llevar todo de un jalón. No pasa nada que la tengas almacenada por mucho tiempo, esto no se echa a perder, no pierde su carga nutricional, sino al contrario, la puedes tener por meses o por años ahí guardada. Pero lo que queremos es aprovechar la composta para darle de comer a los arbolitos, para darle de comer al huerto, hasta para tus mismas plantas de ornato de la casa, si tienes ahí macetas con flores, si tienes arbolitos en maceta. Si tienes plantas aromáticas, toda esta composta que te va a dar la cubeta número 5, son nutrientes que tu planta te lo va a agradecer bastante. Otra cosa que les quiero compartir es que, por ejemplo, si no los quieres tener formados en línea y quieres aprovechar el espacio, pues simplemente nada más acomódalos de esta manera y ahorras muchísimo espacio, prácticamente en un metro cuadrado, pues tienes tu compostaje. Así de fácil, reduces el espacio, lo puedes poner lineal, lo puedes poner también uno encima del otro, ya depende del gusto, de lo que quiera cada quien y pues es una manera muy sencilla de hacer tu propia composta en casa. Así que amigos, si les gustó este video, dale me gusta, compártelo. Si quieres aprender más sobre composta en casa, si quieres aprender más sobre otras técnicas de compostaje, te voy a dejar aquí un video, una lista de reproducción donde puedes ver muchos de nuestros videos que hemos hecho sobre este tipo de temas. No nada más de compostas caseras, sino cómo hacer compostas con estiércol de animales. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en otro capítulo de Manos de Tierra. Hasta la próxima y hacer su propia composta en casa. Cuídense mucho.